Hola gente bonita, un saludito donde quiera que se encuentren, bienvenidos a un video más. En esta ocasión me gustaría invitarlos a dar un pequeño paseo o una pequeña caminata en una de las tiendas que pertenece a una cadena de tiendas que a mi punto de vista es la competencia de las famosas tiendas de Walmart acá en Estados Unidos. Si ustedes ven allá a mis espaldas, el logo es un círculo, así que mientras vamos a ir caminando les voy a revelar cuál es el nombre de esta tienda. Así que sin perder más el tiempo, empecemos con este video. Y bueno, mi gente, ya vamos entrando en la tienda y les voy a revelar el nombre. La tienda se llama Target. Target, a mi punto de vista, es la competencia de Walmart por acá en Estados Unidos. Y al entrar a la tienda, lo primero que vamos a encontrar por el lado izquierdo es una cafetería de la famosa cadena de cafeterías de Starbucks. Así que aparte de hacer sus compras, ustedes pueden disfrutar de un delicioso cafecito de Starbucks. Y aparte de la cafetería de Starbucks, también tienen un pequeño espacio donde venden flores. Ustedes ven aquí. Y pues como les venía diciendo, que esta tienda de Target es la competencia de Walmart, por decir así. Pero aquí la mayoría de la gente que viene a comprar es gente que son, por decir así, de clase media. Porque las cosas que venden aquí normalmente son un poquito más caras que las que venden en Walmart. Pero la diferencia entre Walmart y esta tienda de Target es que, por ejemplo, hay productos que ellos los ponen en especial o en oferta a precio rebajado. Normalmente nosotros en Walmart no vamos a encontrar precios así rebajados. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, normalmente en esta tienda a veces ponen especiales como esta, digamos, en vez de $59.99, solamente son $53.99 y cosas así que ponen en especial. Si ustedes vienen y entran en esta tienda, normalmente van a ver estas etiquetas que dice SEO, que significa oferta. Y en todo alrededor de la tienda van a encontrar ofertas de esta forma. Entonces, una de las cosas también es que, pues, dado que es la competencia de Walmart, no solamente venden productos, por ejemplo, productos de cocina, sino que también venden producto o venden ropa. Por ejemplo, ahí hay ropa de verano para ir a la playa o cosas así. Y pues aquí encontramos utensilios o cosas que se necesiten en la cocina. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les estaba mencionando son los precios. Ustedes normalmente no van a encontrar en Walmart etiquetas rojas como estas que dicen que está rebajado $20. Simplemente van a encontrar los precios allá normales. Aunque cabe decir que, pues, Walmart normalmente tiene los precios un poquito más bajo que esta tienda. Pero como los tienen los precios a veces bajos, pues no ponen especiales o ofertas como las que ustedes ven aquí. Pero normalmente estas tiendas están en lugares donde, pues, vive gente que tiene un poquitito más de dinero, por decir así. Pero así es como se mira la tienda esta de Target. Y pues una de las razones por las que les estoy haciendo este video aquí en esta tienda es porque, pues, para que vean ustedes la diferencia de que todo en la vida tiene su competencia. Todo negocio tiene competencia, especialmente aquí en Estados Unidos. Aquí no se cree mucho en el monopolio, aunque realmente hay monopolio, pero en distinta forma, por decir así, a base de mejorar negocios y productos y todo ese asunto. Tenemos, por ejemplo, el área de los teléfonos. También podemos encontrar teléfonos aquí.
teléfonos, iPhones, computadoras, de igual forma como en Walmart. En Walmart también ustedes van a encontrar computadoras y teléfonos, televisiones también, como los que estamos viendo aquí. Y como les decía, pues tienen casi las mismas marcas, aunque realmente Walmart también tiene una marca que ellos promocionan más, que es la marca ON, se escribe ONN. Ustedes ven esa marca por ahí, esa marca la promociona Walmart. Y aquí están todas las televisiones. Un ejemplo es que esta Samsung de 65 pulgadas le viene a costar alrededor de 599.99 centavos. Realmente los precios de las televisiones han bajado bastante. Yo me acuerdo cuando la primerita vez que yo vi una televisión como esta, estamos hablando de los 90s o principios del 2000, costaba aproximadamente casi $10,000 una televisión de esta. Entonces, para que podamos encontrar esos precios, ya hemos avanzado bastante en la tecnología, por decir así. Miren esta televisión de marca Vizio, 70 pulgadas por... creo que esta está por 399, si no me equivoco. O quizás es esta, de 539.99 centavos. Está bien grande la televisión, está muy bonita. Y esos son los precios aquí en Estados Unidos. Y pues así, mi gente, así es como se mira esta tienda. También, la única diferencia también, o la otra diferencia entre Walmart y esta tienda, es que esta tienda tiene un pequeño departamento donde venden artículos de consumo diario. Ahorita vamos a pasar por ahí para que ustedes se den cuenta el espacio que tiene. No es muy grande, porque esta tienda se dedica más en vender artículos de hogar, como estas. También por el otro lado, por aquel lado, si ustedes ven allá, hay bicicletas y cosas así que uno necesita alrededor de la casa. También venden ropa para bebé, venden pañales, igualito como si ustedes entraran en un Walmart. Eso también van a encontrar en esa tienda, en esta tienda de Target. Vamos a caminar un poquito por acá para ver qué más encontramos. Y como les decía, simplemente estoy dándoles un pequeño tour en esta tienda para que ustedes noten o sepan o conozcan que aquí en Estados Unidos Walmart tiene también su competencia. Y en el video que les subí acerca de la tienda de HEB, si ustedes no la han visto, les aconsejo que vean ese video también. Es que Walmart compite con HEB solamente en lo que es producto de consumo diario, pero esta tienda compite con Walmart con productos como los que ustedes ven aquí, de cualquier cosa que tengan necesidad de tener alrededor de la casa. Están los abanicos. Un abanico de esto cuesta $17. Ahí está el precio, $17. Y pues hay diferentes precios también. Y acá ya llegamos al área donde les decía que también tienen una pequeña área de ventas de consumo diario. Por ejemplo, aquí están los chips o los Doritos. Allá están las gaseosas. Ahí está toda la clase de gaseosas, de bebidas. Ahí están. Está el agua. El precio del agua cuesta $6 por 24 botellitas de agua. Y como les decía, los precios, pues los precios son normalmente un poquitito más caros que Walmart. Pero como les decía, en Walmart ustedes no van a encontrar etiquetas como esta que dice SEO. Así que si ustedes quieren encontrar algo que esté a precio rebajado, pueden entrar en una de estas tiendas que se llama Target. Como les decía, mire, este precio aquí normalmente supuestamente está a este precio. Hay muchas marcas que van a encontrar ustedes en Walmart
que las encuentran aquí. Pero como les decía, en Walmart no van a encontrar ustedes esta etiqueta que dice SEO. Y los precios están, los precios normales están un poquitito más bajo que aquí. Pero aquí cuando, para atraer a la gente, porque saben que los precios están un poco más altos que en Walmart, lo que hacen es rebajar y poner precios aún más bajos de lo que lo tiene Walmart en precio normal. Aquí vamos a agarrar nosotros un chiclecito, vamos a comprar una cajita de chicle. Este, la cajita cuesta $4.29, parece que en Walmart cuesta como $3.98, algo así. Pero bueno, vamos a seguir caminando para ver qué encontramos por acá. Aquí están las bebidas, aquí están también otras dulces, azúcares, aceites. Y así, aquí están todos los cereales también. Y como les digo, si ustedes notan allá, a ver, desde la línea donde empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 15 líneas que se dedican o están dedicadas solamente al, a lo que es artículos de primera necesidad. Aquí tenemos algunos heladitos, nieve. Aquí está su pequeña área de congelado. Por acá ustedes ven, ahí están las cosas de comida en el área de congelado, lo que ya viene empaquetado también. Y también otra de las cosas, lo que hacen ellos es que cuando tienen algo así en oferta, ponen las etiquetas estas bien grandes para que la gente pueda ver lo que esta tienda tiene en oferta. El área de jugos, y esta es área de congelado. Ya están todas las bebidas también en tamaño más grandes. Aquí hay, tienen unos bananitos, allá están otros, y esta es la pequeña área de lácteos que tienen. Si ustedes notan, aquí no es muy grande, pero sí tienen un poco de cosas. Por eso hay mucha gente que viene, no necesita muchas cosas, vienen, compran lo que necesiten aquí, y a veces vienen porque necesitan comprar ropa o necesitan comprar artículos de necesidad en la casa. Y así, y esta es la pequeña área que tienen de carnes, que en realidad no es grande. Si ustedes ven aquí, solamente es de esta parte hasta llegar a esa área. Allá en esa esquina tienen el pollo, ya de ahí por acá tienen lo que es la carne de puerco, y allá tienen la pequeña área de carne de res. Vamos a ver cuánto cuesta aquí la libra de carne de puerco. Si ustedes ven, la calidad también es un poquito mejor, pero la libra le cuesta $6.79 este tipo de carne de sin hueso. La carne de res, esta le cuesta, a saber, $8.99 la libra. El paquetito completo de esta cuesta $10. No son precios que diga uno realmente muy caros, pero sí se ve la diferencia con las tiendas de Walmart comparado con los precios de esta tienda. Aquí está el área de leches, cremas para café. Aquí vemos más leche, y también ya por acá pues ya encontramos cosas ya para, por ejemplo, medicinas. Y ahí también tiene, aquí también tiene su farmacia, que es la de esa farmacia que se llama CVS, que en inglés se llama CVS. Entonces también vamos a encontrar farmacia por acá. Aquí hay medicina, y aquí está una pequeña área de lácteos también, donde ustedes pueden encontrar queso, también pueden encontrar jamón. Ahí está toda la clase de jamón que uno quiera comprar, pues aquí también lo puede uno encontrar.
Ustedes ven ahí todas las etiquetas rojas que dice que está en oferta. On sale. Bueno, mi gente, y así es como se mira esta tienda. Aquí es la tienda, la competencia de Walmart. Ahí está el área de productos, que no es mucho. Aquí tienen algunas flores en oferta por 10 dolaritos por el día que se celebra estos días al final de este mes, que es el Memorial Day, que le llaman día memorable de la gente que han entregado su vida por el país. Aquí tenemos ropa también, y si alguien necesita una tarjeta para mandar felicitaciones o cumpleaños o un día en especial, pues aquí también se encuentran ese tipo de tarjetas. Y bueno, mi gente, así es como se mira una tienda de Target acá en Estados Unidos. Yo no sé si en otros países hay de esta tienda, pero sí sé que Walmart sí está por todo el mundo, pero aquí en Estados Unidos la tienda de Target creo que solamente hay en Estados Unidos. Y ahorita ya vamos a empezar a caminar para afuera y así dar por terminado este videito. Mi gente, muchas gracias por haberse quedado conmigo, gracias por apoyarme a ver siempre mis videos. Espero que este video les haya gustado, que los haya entretenido o que les haya dado una idea de cómo es adentro de una tienda aquí en Estados Unidos que se llama Target, que en realidad es una cadena de tiendas también. Mientras tanto, yo me voy a despedir de ustedes. Una vez más, gracias por haber visto este video. Que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. No se le olvide suscribirse al canal. Comparta el video con alguien que le pueda gustar o interesar este video. Mientras tanto, me despido de ustedes. Una vez más, nos vemos en el próximo video.